Tenemos la tendencia a creer que la justicia se logra solo cuando se aplican penas. Pero esto es solo el sistema penal. Existe otro modelo de justicia posible. Se trata de la justicia restaurativa. Hoy, en Soluciones Ciudadanas, hablamos con la Fundación Acción Restaurativa, que a través de un equipo interdisciplinario facilitan soluciones ante los conflictos comunitarios. Soy Silvana Paz, directora académica de la Fundación Acción Restaurativa Argentina, con sede en La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, Argentina. La justicia restaurativa es una metodología de intervención ante conflictos y, en realidad, nosotros en la región latinoamericana tenemos diferentes sistemas judiciales que lo han incorporado como una forma de resolución de los conflictos penales en el fuero de responsabilidad penal juvenil, dándole un perfil restaurativo al fuero penal juvenil cuyo fin es socioeducativo. Sin embargo, la práctica restaurativa no se acota al fuero penal juvenil. Puede ser aplicada en el ámbito de educación, por ejemplo, cuando el conflicto es en la escuela, en el ámbito comunitario, cuando el conflicto es en un club. Pero el tema es el siguiente. Hay como mucha previsión del conflicto, pero no prevención del conflicto. Entonces decimos, hacemos un código de convivencia, que es muy humano el código de convivencia. Pero al tiempo del conflicto, el código de convivencia nadie lo aplica y entonces hay como dos polarizaciones, plena sanción o no pasó nada. Y ninguna de las dos respuestas son las adecuadas. Entonces, la metodología restaurativa, para dar un encuadre, sería aquella metodología en la cual el diálogo es la base. El diálogo busca que las personas, el ofensor, la víctima y la comunidad, a través de este proceso tan humano como es la palabra, puedan analizar qué fue lo que pasó, cómo se arribó a esa situación, porque, por ejemplo, un joven atravesado por un delito es una tragedia. Uh-huh. Ahora, cuando el joven llega a cometer el delito, no es la primera vez que comete una situación de transgresión a las normas. Claro. Antes transgredió la de la escuela, la comunitaria, la de la casa, y generalmente no pasó nada. Por lo menos a él no le pasó nada, por eso llegó a la otra. Cuando vos llegas a esta y empezás a ver todos los pasos para atrás, tratás de entender cómo se ve él en esa coyuntura. Muchos chicos no se ven como chicos, se ven como adultos. Y los adultos, dada la consecuencia del hecho, también lo ven como adulto. Quieren sanciones y adultos. Pero en los últimos 20 años la delincuencia bajó la edad. Digamos, ya no delinquen que tiene 40, delinquen que tiene 18, tiene 20. Entonces la respuesta punitiva no es la misma para una persona adulta realizada que para una persona que se está formando. Justamente este que se está formando necesita otros apuntalamientos, otros apoyos, otros sistemas que le permitan salir de ese lugar e incorporarse en la comunidad. La respuesta tampoco puede ser solo penal, porque una política criminal tiene que tener una mirada a una política social, porque un niño o adolescente que entra en el sistema penal es porque ha sido vulnerado antes algún derecho, porque si no, no entra en el sistema penal. Si hubo un adulto que lo cuidó, un estado que lo cuidó, una escuela que lo acompañó, ese chico no entra en el delito, generalmente, en rasgos grandes, ¿no? Ahora, cuando el sistema te plantea que para todo hagas la denuncia, te está dando un mensaje un poco complejo, porque quiere decir que si vos haces la denuncia, el Estado te lo va a resolver en el sistema penal. Y eso no es real. Primero, porque la denuncia no basta para detener, como dice el código, pero aparte que muchas situaciones pueden ser resueltas de otra forma. Por eso en los códigos procesales del año 2000 para adelante, códigos procesales penales, incorporan lo que se llama principio de oportunidad. Y esto da lugar a la suspensión de juicio a prueba, a los juicios abreviados, que son todas metodologías que habilitan prácticas restaurativas. El grupo etario que nosotros trabajamos son personas de 16 años a 25 años. En este grupo, 16, 17, 18, cuando se trata del primer delito, es impresionante, porque los jóvenes no solo salen de la situación delictiva, sino que encuentran un camino como un proyecto de vida. O sea que ustedes han logrado bajar los índices de reincidencia aplicando este sistema. Nosotros, los jóvenes que atravesados por el sistema, volvieron a reincidir en un total de 200 casos, 3. Nosotros hacemos la estrategia y llevamos a cabo el programa restaurativo. Pero el programa funciona porque creamos redes.
y las redes sostienen el programa. No es que me dan la información y se van. No. Sostenemos esto. En pandemia, por ejemplo, fue fundamental las redes que hicimos con el sistema judicial, porque el sistema judicial tiene lo bueno que te ordena. Entonces, el sistema retributivo, cuando dialoga con la práctica restauradora, se complementa y mejora sus producciones. Nada más que nosotros ahora nos dimos cuenta que terminado el proceso penal, no les podemos decir, mirá, era solamente por el delito. Porque justamente le estamos diciendo que va a ser autónomo, va para adelante, después le decimos, no, se terminó. No, ahí es donde los empezamos a acompañar para su proyecto personal. Eso está buenísimo. Que un programa restaurativo no es un programa más. Es un programa que trabaja en paridad con el sistema judicial y cuando va a intervenir en la vida de un joven, va a tener que liderar esa vida. Lo va a llevar a ser líder de su propio destino, porque todos queremos ser protagonistas de nuestra historia, ¿no? Que sea el sistema judicial o el sistema policial. Cada chico tiene que ser protagonista de su historia. Así que el programa restaurativo va a liderar. En momentos en donde en la agenda pública se debaten edades y proyectos punitivistas en un contexto de aumento de la violencia, es hora de buscar nuevos paradigmas para reparar nuestras relaciones humanas. La justicia restaurativa es un modelo positivo de gestión de problemas. Es una forma de acceso a la justicia basada en la participación, el reconocimiento y el diálogo para lograr la paz.